Bueno, nosotros ahorita con la epidemia de cólera que se presenta ahorita en la parte de Venezuela, donde hay 37 casos confirmados, de los cuales vinieron de República Dominicana por una intoxicación alimentaria, en compañía de la Secretaría de Salud Municipal y el Instituto Departamental de Salud, se tiene un plan de contingencia del hospital que consiste, uno, en educación, educar a la gente en el manejo de residuos, en el manejo de aguas, en el lavado de manos, en el lavado de los alimentos, en la cocción debida de los alimentos. Y los días lunes, martes y miércoles, en horas de la madrugada, un médico y una enfermera de la ESO Hospital Jorge Cristo Sahagún se desplaza al SENAP y hace revisión de las personas que ingresan de Venezuela, provenientes de Venezuela, para mirar de pronto quién tiene alguna sintomatología y para educarla sobre el manejo de esa patología en la eventualidad que presente alguno de los síntomas. ¿Eso es en la parada donde queda el puesto del DAS? Sí, señor, efectivamente, en la parada del puesto del DAS. Entonces, ellos nos llaman por intermedio del CRUE y los médicos y la enfermera se desplazan en horas de la madrugada, más o menos 2, 3 de la madrugada. ¿Ellos toman muestras? Dependiendo, si es un paciente que se tiene sintomatología y esto, se puede trasladar hasta acá y tomar muestra. Si no, pues simplemente se le da la educación y se le dan los signos de alarma y de advertencia sobre cómo se tiene que controlar uno con hidratación, y cuando presenta la sintomatología de pronto mucho más severa, la consulta a un centro de salud. Bueno, en el caso de Villa del Rosario Médico, en el caso de las aguas negras, porque han ido colapsando las alcantarillas y hay muchas aguas negras en diferentes barrios, ¿se puede presentar el caso del cólera de pronto por transmisión por parte de zancudo? No, es que el cólera es una bacteria, es por el vidrio, cólera. Entonces eso se propaga cuando está la bacteria presente. Mientras no esté la bacteria presente, no. Lo de las aguas negras y eso, lo que hace es proliferar, de que de pronto se presenten infecciones intestinales en niños y la proliferación de zancudos. Pero en el caso de cólera específico, no. En este caso es una buena noticia para los habitantes de Villa Rosario, porque lo primero que le dicen al comunicador, al periodista, es que tenemos miedo que de pronto se nos propague el cólera porque tenemos aguas negras. En este caso no hay ningún peligro. Pues no es que no haya ningún peligro. En el momento en que se presente algún tipo de evento, esto sí es un factor predisponente a que prolifere más rápido la bacteria. Bueno, médico, el plan de contingencia y recomendaciones. No, recomendaciones las mismas que se le hacen a todas las personas en cuanto al manejo de las diarreas, que es un lavado estricto de manos con jabón, el lavado de los alimentos, de los vegetales cuando se consumen de pronto crudos, un buen lavado de los alimentos, el de pronto saber limpiarse cuando se defeca, el no defecar en áreas, en espacios al aire libre, sino defecar en su poceta o en su sanitario. Y en fin, el agua que tiene que estar realmente hervida, y la cocción debida de los alimentos. Bueno, muchas gracias, doctor Rincón. A usted, muy amable.